primer partido de tackle que jugó Mariners fue en la Universidad Laboral un día de enero, finales de enero, que nevaba, una cosa muy rara aquí, ¿no? Entonces jugamos contra Coyotes de Santurce y bueno, la verdad es que nos ganaron con claridad. Pero bueno, era lógico, nosotros llevábamos 6 meses entrenando sin saber si íbamos a jugar o no y bueno, sin una planificación, bueno, ni parecida a las que hay ahora. Y se jugó más que con preparación, con ilusión, ¿no? Lo que más recuerdo de aquella época fueron las primeras victorias, ¿no? Era un equipo que no ganaba, ahora ya está acostumbrado a ganar. Formar parte de eso pues, fue un privilegio y bueno, un orgullo. Es una experiencia que si hubiese tenido la oportunidad de vivir con unos años menos, pues bueno, la habría aprovechado seguramente mejor. Lo mejor de los Mariners es que no era un equipo, somos como una gran familia. Da igual si hay lodo, si es en el desierto, si es en el agua. Los héroes no piensan en eso, nada más piensan en ganar convicción. Las batallas se ganan antes de empezarlas, no ahí. Ya hicimos nuestro trabajo, ya trabajamos. La seguridad la da el trabajo. Un nuevo amanecer, una nueva temporada. Sueños, objetivos, metas. El camino no va a ser fácil. Pero no nos importa. Porque estamos dispuestos a sacrificarnos. Estamos dispuestos a trabajar, a luchar y a sufrir. Porque somos un equipo. En el que todos somos importantes. También lo eres tú. Ayúdanos, haz tuyas nuestras victorias. Emociónate con nosotros. No importa tu físico ni tu edad. Queremos que estés con nosotros, hasta el final. Prometemos darlo todo a cambio. Cuando la temporada termine, juntos celebraremos nuestros triunfos. Nadie nos va a parar si estás con nosotros. Porque unidos como equipo y afición, somos invencibles.